Quasar TV, las noticias de Michoacán. En una reunión histórica para Michoacán y el país, más de la mitad del Gabinete Federal, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvieron un encuentro en Morelia con el gobernador Salvador Jara Guerrero y el comisionado Alfredo Castillo para evaluar las 250 acciones contempladas en el Plan Michoacán. Histórico de esta reunión, donde hemos podido establecer parámetros de coordinación fundamentales entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Parámetros de coordinación fundamental para poder tener un ejercicio mucho más eficaz del presupuesto, para poder tener un aterrizaje de las políticas públicas mucho más eficaz y en plena y absoluta coordinación entre ambos gobiernos. Durante la reunión se destacó que en rubros como desarrollo social se ha rebasado en 100% de los compromisos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Ni en Michoacán ni en ningún estado de la República el gobierno federal mezclará el tema de seguridad con la política, ya que sería criminal solo pensarlo, recalcó en Morelia el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Que está cumpliendo a cabalidad el compromiso de no mezclar el tema de la seguridad con el tema político. Aquí en Michoacán y en todos los estados de la República. Es criminal hacerlo. Es más, es criminal tan solo pensarlo. La gente está ávida de que se regrese la tranquilidad en cada una de las regiones del país, en cada uno de los estados, y así se ha venido haciendo. En conferencia de prensa, posteriormente a la reunión que sin precedentes tuvo en Michoacán con el gobernador Salvador Jara y 8 secretarios federales, Osorio Chong señaló la detención de José Manuel Mireles, se basó en el incumplimiento de la ley y se confirmó que el ex líder autodefensa no fue consignado por asociación delictuosa. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Jesús Mena Campos, director general de la Comisión Nacional del Deporte, y el edil Wilfrido Lázaro Medina supervisaron la construcción de la primera etapa del complejo acuático en la unidad deportiva Morelos Indeco, que beneficiará a más de 729 mil habitantes mediante una inversión federal de 37.3 millones de pesos. La parte más pesada de la obra es lo que hemos ejecutado, estamos al 97% de avance y el próximo 11 de julio terminamos esta primera etapa e iniciamos inmediatamente la segunda. La obra en proceso reúne la construcción de la alberca olímpica de 25 por 50 metros de 2 metros de profundidad y prefabricada de acero inoxidable, así como la cimentación de la estructura del edificio del complejo acuático y la edificación de gradas para 800 espectadores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Ante el incremento de delitos en la capital michoacana, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina se desmarcó al señalar que el tema de seguridad en Morelia ya no les compete, sino que ahora está en manos del gobierno del estado, al que se le transfirió este tema al firmar el municipio el acuerdo de mando unificado policial. Eso sí lo pueden ver con el gobierno del estado, que es el sistema de mando unificado. Con el gobierno del estado seguramente tendrán información. Entrevistado durante el abanderamiento del grupo deportivo que participará en las justas olímpicas, Lázaro Medina recalcó que Morelia es una ciudad segura y muestra de ello han sido importantes reuniones nacionales de profesionistas, congresos y eventos de otro tipo, así como la organización de la justa olímpica que iniciará mañana. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Pese a la realización del Campeonato Nacional de Patines, aún no se tiene fecha establecida para iniciar la obra de la rehabilitación de las instalaciones de la Secufid en Morelia, las cuales no están en las mejores condiciones, reconoció Jesús Mena Campos, director general de la CONADE. Y bueno, pues el esfuerzo sigue, ojalá existiera una cantidad ilimitada de recursos para atender toda la problemática, no tan solo de Michoacán, sino del país, pero bueno, pues poco a poco estamos avanzando. Mena Campos afirmó se han recuperado un total de 600 espacios deportivos en todo México, pero se seguirá avanzando. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. La detención de José Manuel Mireles Valverde, fundador de las autodefensas de Tepalcatepec y quien se encuentra recluido en un penal de alta seguridad en Sonora, es un tema complejo con muchas aristas, reconoció Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Hoy como nunca Acción Nacional tiene todas las posibilidades y en sondeos se ha visto el respaldo ciudadano. Yo siempre lo he dicho, a mí, no habría honor más grande que ser presidente municipal de Morelia o ser gobernador de Michoacán. Dijo que los grupos de autodefensa desde su creación estaban al margen de la ley y lo que se debe buscar es transitar a la legalidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.
este viernes 4 de julio, el Sindicato Único de Empleados del H. Ayuntamiento de Indaparapeo, Michoacán, estallará huelga en el municipio, anunció la dirigente sindical Rosaura Carmona García. La problemática que tenemos en nuestro municipio de Indaparapeo como sindicato y como trabajadores del ayuntamiento. El SWIN presentó al ayuntamiento para su celebración y firma las condiciones generales de trabajo que deberán regir las relaciones laborales entre los trabajadores y autoridades del municipio de Indaparapeo, para lo cual se realizó el emplazamiento a huelga que vence este viernes 4 de julio a las 14 horas, siendo inmediatamente la suspensión de labores. Los motivos de la huelga son por la falta de condiciones adecuadas de trabajo, acoso laboral y el despido injustificado de 29 trabajadores, detalló Carmona García. Para Quasar TV, Andrea Fernández. En la Universidad La Salle se graduaron 142 alumnos de 6 carreras: contabilidad, administración, comercio, negocios internacionales y mercadotecnia, además de ciencias de la comunicación y psicología, informó Héctor Giordano, rector de la Universidad La Salle. El día de hoy concluyen las 4 carreras del área de ciencias administrativas, como son contaduría, administración, comercio y negocios internacionales y mercadotecnia, además de ciencias de la educación y psicología. El día de hoy son 142 alumnos egresados. Fernanda López Medina y Ana Karen Sandoval Arcos, graduadas de la carrera de psicología, mencionaron el orgullo que sienten ser exsayistas. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.